a Guerra Fría, el apoyo estratégico de México y los gobiernos latinoamericanos a la insurgencia en Centroamérica. Gracias, Silvina. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicito la iniciativa de Silvina y de Cristina para reunirnos en este evento. Y solamente una cosa, Silvina, el tiempo que... ¿22, te parece? Bueno, mi presentación va a tener un sentido mucho más coloquial, en el sentido de que cuando se nos hizo esta invitación, recuerdo haber platicado con Cristina la idea, una idea que animaba este evento, que era discutir, poner en la mesa como una especie de balance, por lo menos en lo que se refiere a esta parte, esta mesa histórica, de los temas que se habían estudiado acerca del conflicto centroamericano en tiempos del conflicto precisamente, temas que no se habían visto, ¿verdad? Y temas que hoy estuvieran surgiendo como nuevos temas de interés al respecto. Yo me voy a centrar en uno de esos temas, que es, bueno, son dos, que me parece que es un aspecto central del conflicto centroamericano de los años 80, que en aquel momento no tuvo la atención, no tuvo la mención explícita en los estudios académicos, e incluso en las discusiones a nivel periodístico o a nivel de los medios, digamos, o en las discusiones políticas, tuvo un enfoque solamente parcial y muy sesgado. Me refiero a cómo se inscribieron los conflictos centroamericanos o el conflicto regional en la Guerra Fría. Como todos ustedes saben, uno de los temas de la administración Reagan, sobre todo sus percepciones del conflicto centroamericano, fue insistir en que se trataba de una, básicamente el conflicto era debido a una agresión del comunismo internacional, la Unión Soviética, Cuba, etc. Y por el otro lado, un gran esfuerzo de las fuerzas políticas, movimiento social, incluso análisis académicos, para demostrar que no, que los conflictos tenían fundamentalmente orígenes internos y que obedecían a causas intrínsecas de los países, fundamentalmente asimetrías sociales y a falta de democracia. De esta manera, cuando se habla de Guerra Fría y conflicto centroamericano, aún en estudios de tiempo reciente, suele enfocarse fundamentalmente en la perspectiva norteamericana de este conflicto, es decir, como si fuera, como si lo que hubo de Guerra Fría fuera fundamentalmente la actitud norteamericana de inscribir este conflicto en un esquema interpretativo de Guerra Fría. Y se deja de lado, no se observa, no se documenta, no hay un esfuerzo por escudriñar en aquello que sí pudo haber tenido ese carácter. Entonces, este es un primer punto. Creo que eso que no se vio en aquella época sería muy interesante verlo hoy, porque un conocimiento completo de estos conflictos no puede omitir un aspecto tan importante. Desde luego no se trata de retomar las tesis de Ronald Reagan, ¿no? A estas alturas, pero tampoco se trata de repetir de manera anacrónica lo que se dijo en aquella época. Y me pregunto por qué en aquellos tiempos no se hizo este énfasis en el tema Guerra Fría. Desde luego los actores políticos sabían que había una articulación de los conflictos centroamericanos con la Guerra Fría, y los académicos yo supongo que también lo sabían, si no lo mencionaron de manera tan destacada, eso porque no consideraban que fuera un factor fundamental, o porque había una perspectiva política en sus propios trabajos
en los que era importante omitir por motivos políticos precisamente esta posibilidad. Este es mi punto de partida. Aquí voy a plantear, por cuestiones de tiempo, solamente algunas ideas que tengo al respecto y que hemos estado explorando junto con, bueno, en el seminario que trabajamos en el posgrado de estudios latinoamericanos con Mónica Tusén y a partir del trabajo también de varios estudiantes que han indagado en este tema. La manera en que se articula los conflictos centroamericanos con la Guerra Fría tiene una serie de etapas que se pueden definir más o menos así. En primera instancia, hay una de parte de las organizaciones insurgentes centroamericanas que surgen en los años 60, son muy activas en los años 70, hay una, yo diría que es una articulación medio en la fantasía con la Guerra Fría, en el sentido de adscribir sus movimientos, el sentido de sus movimientos, al gran movimiento mundial por la liberación nacional, y a identificar en ese esquema un gran enemigo estratégico, el imperialismo norteamericano, y aliados, potenciales aliados estratégicos, los países socialistas, particularmente Cuba, en el caso de América Latina. Aunque estos vínculos hayan tenido, desde luego había vínculos con Cuba, pero con un nivel en los años 60-70 que no rebasó ciertos límites, existía esta noción fundamentalmente. Ahora bien, cuando estalla la crisis revolucionaria en Nicaragua, vamos a tener un escenario que no es un escenario de Guerra Fría en términos estrictos. Vamos a tener el involucramiento de distintos gobiernos activamente involucrados activamente en el conflicto, buscando el derrocamiento de Somoza de manera vehemente y contribuyendo de manera política, económica y militar con el Frente Sandinista. Pero lo interesante de este momento es que estos gobiernos que están activos en esa coyuntura no están actuando en una lógica de la Guerra Fría propiamente. Es decir, tenemos el involucramiento directo, muy activo de Panamá de Torrijos, de Venezuela, con Carlos Andrés Pérez, presidente socialdemócrata, de Costa Rica, un gobierno social cristiano, Costa Rica, con el presidente Carazo, finalmente de México, con López Portillo. De los gobiernos que apoyaron la causa sandinista de manera muy activa, de una manera que es sabida, pero repito, se le ha puesto poca atención en términos de los estudios académicos. El único que podría decirse que tiene una connotación de Guerra Fría es el gobierno cubano, que se involucra de manera muy fuerte en la causa sandinista, desde luego que envía material bélico a través de Panamá, desde luego que envía, eso está todavía por documentarse más ampliamente, pero se puede decir que envía tropas de combate, fundamentalmente son chilenos que están activos en el ejército cubano y que van, no se tiene un dato preciso, pero se habla de más de 100 oficiales cubanos de origen chileno que combaten en Nicaragua. Hay asesores, hay pertrechos, etcétera. Esto es un dato conocido de todos los que anduvieron por ahí, y es muy fácil recopilar ese tipo de testimonios. Ahora bien, aquí hasta este momento estamos hablando de una lógica de conflicto regional, que por cierto no hemos caracterizado cabalmente, ¿no? En eso hemos estado trabajando con Mónica, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la motivación
las características de este involucramiento. Obviamente estos gobiernos, Venezuela, Panamá, Costa Rica, no están luchando contra el imperialismo norteamericano para construir el socialismo o para favorecer a uno de los bloques enfrentados en la Guerra Fría. Posteriormente al triunfo de la revolución nicaragüense, el escenario cambia de manera drástica, fundamentalmente con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos. El conflicto efectivamente adquiere un carácter marcadamente en este tenor de confrontación este-oeste. Del lado norteamericano, esto se ha estudiado mucho, ¿verdad?, de cómo los Estados Unidos gestaron toda una serie de políticas, sostuvieron la guerra en Centroamérica de manera económica, con asesores militares, cobertura política. Falta entre los temas precisamente a indagar en esto que comentábamos con Cristina cuando estaba planteando este tema, este evento. Falta estudiar con precisión el respaldo que recibió la revolución centroamericana del otro bloque. Un respaldo cuantioso en términos militares. Esto se ha desconocido y un poco cuantificado. Aquí lo podemos preguntar a Guillermo, en términos del apoyo que recibió Nicaragua, en términos de armamento, de asesoría, de participación de tropas, incluso de Cuba, asesores soviéticos, de otras partes del bloque socialista en la guerra propiamente. Y desde luego la parte que corresponde al apertrechamiento de la guerrilla salvadoreña, es decir, así como se suele aseverar desde cierto punto de vista, bueno, el gobierno salvadoreño únicamente pudo sostenerse y no fue derrotado por la revolución gracias al masivo apoyo norteamericano, también podría sostenerse con igual certeza que la insurgencia salvadoreña no hubiera podido sostener esa lucha sin haber recibido el cuantioso y sostenido apoyo militar en pertrechos, en entrenamiento, en respaldo económico de Nicaragua y de Cuba particularmente. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es entonces una cierta lógica de Guerra Fría, y eso es lo que digo yo que no está a la vista. En cambio, lo que sí tenemos a la vista, ya, lo que sí tenemos a la vista es cómo los demás gobiernos que habían participado activamente en apoyo al sandinismo, los demás gobiernos latinoamericanos, excepto Cuba, comienzan a replegarse de su apoyo activo a los procesos de cambio en Centroamérica, transformando su política de respaldo activo al cambio en una política de búsqueda de acuerdos que permitan una solución política, que impidan una intervención directa de Estados Unidos y que promuevan una salida a la crisis. Aquí en lo que nos hemos estado concentrando últimamente en un proyecto que yo desarrollo aquí en el CIALC, es en examinar en ese contexto el papel de México. El papel de México, que tiene también unos claroscuros muy interesantes en cuanto a que, por una parte, se exalta mucho desde las visiones académicas y desde luego desde la propia lectura que los diplomáticos mexicanos hacen de su experiencia en Centroamérica, se exalta mucho la participación en los procesos de negociación política. Hay un timbre de orgullo de los diplomáticos mexicanos, es decir, nosotros fuimos fundamentales en la negociación de la paz. Y sin embargo, existe constancia, y esto lo hemos documentado con bastante certeza, de que el involucramiento mexicano representó en ciertos momentos un apoyo
muy importante para los procesos de cambio político en Centroamérica. Es muy conocido el apoyo que tuvo el gobierno sandinista en un inicio de parte del gobierno mexicano, pero y es menos conocido el respaldo que tuvo la, el FMLN, la guerrilla salvadoreña, en ciertos rubros. Se conoce, por ejemplo, la presencia en México de la Comisión Político-Diplomática, patrocinada, financiada, acuerpada por el gobierno mexicano, en el entendido de que era parte de su apoyo a los procesos de solución política negociada, pero también se puede testimoniar y documentar cómo la embajada mexicana en El Salvador, a lo largo de 10 años de guerra, 12 años de guerra, fungió como una referencia, como un centro de referencia para movilidad de cuadros estratégicos, para introducción de ciertos materiales también de carácter estratégico, sobre todo a nivel de comunicación estratégica, para el enlace más allá de las labores humanitarias, podríamos decir, que sí se reconoce, que se llevaron a cabo. En el caso de Guatemala, el asunto es un poco diferente. La política de México hacia la insurgencia guatemalteca, hasta cierto punto, entendemos nosotros hacia más o menos 1981, fue de todavía de recelo, todavía de incluso de represión en casos específicos. Ahí hay toda una, en los archivos de México hay toda una colección documental de permite dar el seguimiento a la persecución de la insurgencia guatemalteca por la policía mexicana. Y sin embargo, cuando la guerrilla guatemalteca se ve fuertemente acosada por el ejército hacia 1982, cuando viene todo el flujo de refugiados, el gobierno mexicano al parecer cambia su política en este sentido y permite no solo la llegada de los refugiados, sino también que operen en la frontera chiapaneca organizaciones, bueno, que se establezca toda una red de logística y de movilidad y de comunicaciones de la guerrilla guatemalteca que está asentada en esta región de la frontera del lado de Michoacán y a veces también del lado mexicano, y que gracias a esta tolerancia del gobierno mexicano puede sobrevivir como fuerza militar. Y en este sentido es que yo considero esto como un apoyo estratégico. ¿Sí? Sin este apoyo, sin esta tolerancia que hubo en Chiapas y Tabasco, las fuerzas guerrilleras de EGP y de FARC que operaban en las selvas guatemaltecas se hubieran visto asfixiadas de una manera considerable y desde luego hubieran perdido capacidad de operación y por lo tanto también presencia política. La indagación en la que estamos, es decir, no tenemos todavía conclusiones, voy a concluir aquí, pero no tenemos todavía conclusiones definitivas, apuntan a un escenario complejo donde se articulan efectivamente tensiones características de Guerra Fría en el entendido de confrontación este-oeste, llamémoslo así, y motivaciones que derivan de esa confrontación, junto con otro tipo de intereses de actores regionales que tienen motivaciones distintas, como esto que menciono, ¿por qué el gobierno mexicano optó por proteger de cierta manera a la guerrilla guatemalteca en ese momento crítico? No hemos podido responder a esta pregunta. Desde luego no fue por, repito, no fue una lógica de Guerra Fría, ¿no? Aquí hay intereses regionales o locales muy específicos. En el caso de Cuba también valdría la pena preguntar qué tanto de la actuación cubana en Centroamérica obedecía a esa lógica de Guerra Fría en el entendido de confrontación Estados Unidos-Unión Soviética y en qué medida se trató también de una lógica autónoma de intereses específicos de Cuba
de decisiones propiamente asumidas en Cuba a este respecto. Bueno, yo lo dejo aquí simplemente como un planteamiento a la discusión en el espíritu que nos ayudó a hacer este balance. Muchas gracias.